Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este video les voy a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet. Está tejida en talla chica y es para mujer. Los materiales que van a necesitar son 200 gramos de estambre, un estambre de calibre número 2, dos ganchos para tejerla, uno del número 4,5 y uno del número 3,5. Una aguja capotera o estambrera para coser y esconder sus hilos sueltos y unas tijeras. Van a ver que es una blusa sencillísima de tejer, así que vamos a empezar. Les voy a dar la prueba de punto por si alguien quiere hacer alguna modificación, tanto en el número de ganchos como en el calibre del hilo. Tenemos que 15 puntos medios altos y 12 vueltas me dan un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Para comenzar nuestra blusa vamos a hacer un nudo deslizado. Así que formamos un aro con nuestros dedos dejando la punta por debajo. Ahora sostenemos las dos hebras, pasamos la hebra que viene arriba, la pasamos por detrás y hacia afuera del aro que formamos, jalamos, metemos nuestro gancho y jalamos la hebra que está detrás. Y ahora vamos a comenzar tejiendo 67 cadenas. Así que damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Una, igual lazada y pasamos por la argolla. Dos, tres, cuatro y seguimos así hasta tener 67. Ya que tenemos nuestras 67 cadenas, comenzaremos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Recuerden que la que tenemos en el gancho no se cuenta. Entonces será 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. El punto medio alto es dar una lazada, metemos nuestro gancho en esa cadena, lazada y sacamos hebra, lazada y sacamos las tres argollas de una vez. Ese es punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena. Así que al final tendremos que tener 66 puntos medios altos. Sigan entonces tejiendo y yo los veo al final de la vuelta. Me falta solamente hacer un punto medio alto en la última cadena para terminar esta vuelta. Tengo en total 66 puntos medios altos. Giramos nuestro tejido y subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto y en toda nuestra blusa no va a contar como un punto. Así que comenzaremos tejiendo en este punto que tenemos aquí, el primero. Ahí vamos a hacer un punto alto. El punto alto es dar una lazada, metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas y lazada y sacamos dos argollas. Vamos a hacer uno igual en el siguiente punto, un punto alto. Lazada, sacamos dos y lazada y sacamos dos. Y ahora vamos a comenzar con nuestro punto especial, que es un racimo tejido en forma oblicua. Esto es muy fácil. Lo que vamos a hacer primero es otro punto alto. Así que en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y ahora vamos a tejer sobre ese punto. Fíjense bien. Vamos a dar una lazada y vamos a pasar el gancho envolviendo a ese punto alto que acabamos de hacer. Lo metemos por un lado, se fijan, y lo sacamos por el otro para dar una lazada y sacamos hebra. Vamos a repetir esto otras dos veces. Damos una lazada, envolvemos nuestro punto, pasamos por un lado, metemos nuestro gancho y lo sacamos por detrás para dar otra lazada.
Nos falta una vez más. Lazada, envuelvo, paso el gancho por un lado. ¿Ven? Ahí está mi punto alto, aquí está, y lo voy a pasar por el espacio, ahí. Lo saco por detrás, tomo hebra y saco. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas en el gancho. Déjenlas flojas porque ahora tenemos que pasar el gancho por esas argollas. Vamos a pasar el gancho primero haciendo una lazada y lo vamos a pasar por 6 de las 7 argollas. Entonces, pasamos y sacamos 6 argollas. Nos van a quedar 2 argollas en el gancho. Y ahora damos una lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan. Entonces se formó esta bolita que vemos aquí. Yo conozco esta puntada como punto abalorio, pero recuerden que el nombre de los puntos cambia de región a región. En los libros, según la traducción, también cambia el nombre. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí ustedes la han visto con un nombre diferente. Vamos ahora a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto y vamos a tejer en el siguiente. Damos una lazada y primero hacemos nuestro punto alto. Lo voy a hacer otra vez con ustedes para que no quede ninguna duda. Ya que tenemos nuestro punto alto, damos una lazada, pasamos nuestro gancho por un lado del punto, por arriba y por un lado, lo sacamos por detrás, lazada y sacamos hebra. Esto hay que repetirlo 2 veces más para un total de 3. Llevamos una lazada, pasamos nuestro gancho por un lado, lo sacamos por detrás, lazada y sacamos hebra. Siempre bien flojo el tejido, lazada, metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora tenemos que sacar 6 argollas de las que tenemos ahí, tenemos 7. Sacamos 6, nos quedan 2, lazada, sacamos esas 2. Y ya está nuestro siguiente punto. Vamos a continuar así, siempre saltando un punto y luego haciendo nuestro punto abalorio, que es un racimo tejido en forma oblicua. Eso es lo que es. Voy a hacer un tercero. Espérenme que se me comió el hilo. Ahí está, saco 6 argollas y saco 2 argollas. Entonces, sigan haciendo eso, no olviden siempre de saltar un punto hasta que les queden 3 puntos en el final. Ahí nos vemos. Así va mi tejido. En total tejí 31 abalorios o racimos o bolitas, como ustedes le quieran decir. Y me quedan 3 puntos en el final. Así que vamos a tejer saltando este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto y en el último punto, que es este, también hacemos un punto alto. Terminamos así como empezamos. Tengan cuidado de tomar las 2 hebras de ese último punto. Ya está. Esa fue nuestra segunda vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es repetir la vuelta número 1, que fue de puntos medios altos, y la vuelta número 2, donde hicimos nuestros abalorios, las vamos a repetir 2 veces más. Pero voy a comenzar con ustedes esta repetición de la vuelta número 1 para que sepan dónde poner sus puntos. Entonces, di vuelta al tejido, subo con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Debemos de tener 66 puntos, igual que en el principio. Entonces, damos la lazada y metemos nuestro gancho ahí en ese primer punto. Uno. Aquí vamos a hacer otro en el siguiente. Dos. Ahora, aquí tenemos uno.
Ahí hacemos un punto medio alto y aquí tenemos otro punto, mucho cuidado. Ya llevamos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a continuar así. Si se fijan, en cada racimo de estos, en cada abalorio, se ven ahí dos puntos. Aquí uno y aquí otro. Aquí uno y aquí otro. Entonces, solamente sigan haciendo sus puntos medios altos sin saltarse ninguno. Entonces, repitan la vuelta 1 y la vuelta 2 dos veces más. Pues si ya terminaron esa repetición de la vuelta 1 y 2, su tejido se ve así. Ahora tenemos aquí tres vueltas con las bolitas estas, los abalorios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, muy fácil, es nada más dos vueltas, por favor, de puntos medios altos. Recuerden que giramos nuestro tejido, subimos con una cadena. Y comenzamos con nuestros puntos medios altos desde el primer punto. Así vamos a continuar. Recuerden, tenemos 66 puntos. Vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada punto. Una vuelta y luego otra más. Ya voy a terminar esa segunda vuelta de puntos medios altos. Aquí voy. Me faltan 3 puntos. Van a ver que esta blusa está de lo más sencilla. Así que tenemos uno, dos y en el último punto que es este, voy a hacer mi último punto. Y tres, ahí está. Para continuar, vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 dos veces. Entonces, giramos nuestro tejido. Subimos con una cadena y la vuelta 1 sería la de puntos medios altos, entonces hacemos otra vuelta de puntos medios altos. Luego vamos a hacer una de nuestras bolitas y luego otra vez repetimos una de puntos medios altos, que es la vuelta 1 y una de nuestras bolitas. Entonces, repetir vuelta 1 y 2 dos veces. Déjanlo y yo ahora los veo. Estoy terminando la segunda repetición de mi vuelta 2. Aquí hice vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1 y vuelta 2. Así que voy a terminarla. Salto un punto y en los dos últimos hago un punto alto. Siempre cuando hagan su último punto, no importa si lo van a hacer sobre un punto alto o un punto medio alto, tengan cuidado de tomar las dos hebras del punto. Miren, aquí se ve la V. Entonces siempre metemos el gancho de manera que tomemos esas dos hebras. Ahí están. A ver, ahí están. ¿Sí? Entonces ahí hago mi último punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer son cuatro vueltas de puntos medios altos. Vamos a ir separando nuestras vueltas que tienen abalorios. Vamos a irlas separando un poquito más. Entonces, subimos con una cadena y tejemos cuatro vueltas en total de puntos medios altos. Uno en cada punto. De vez en cuando cuenten sus puntos para que estén seguros de que tienen sus 66 puntos y no se han comido ningún punto por ahí o que tengan puntos de más. Entonces a tejer que yo ahora los veo. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4 vueltas de puntos medios altos. Voy a terminar. El último punto y ya está. Y como adivinaron, ahora lo que vamos a hacer es repetir la vuelta 1 y la vuelta 2, pero solo lo vamos a hacer una vez. Entonces, suban con una cadena y repitan la vuelta 1 y cuando terminen, hacen su vuelta 2, que es donde hacemos nuestras bolitas.
Pues vamos avanzando muy rápido. Ya hice la repetición de mi vuelta 1 y mi vuelta 2. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de puntos medios altos. Un punto medio alto en cada punto. Entonces, dejan esas 7 vueltas de puntos medios altos y yo los veo. Para terminar esta vuelta número 7 de puntos medios altos, me faltan 2 puntos. Uno. Y aquí hacemos el último. Y ya está. Y ahora vamos a dar la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y comenzamos haciendo 2 puntos altos en los primeros 2 puntos. Uno, y en el siguiente punto hacemos otro punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer uno de nuestros abalorios. Entonces, hacemos primero nuestro punto alto y luego hacemos nuestro racimo oblicuo. Una, dos y tres. Sacamos seis y sacamos dos. Vamos a saltar un punto como hemos estado haciendo y en el que sigue vamos a hacer un punto alto, en el que sigue otro punto alto y en el que sigue vamos a volver a hacer uno de nuestras bolitas. Entonces hacemos un punto alto y nuestro racimo oblicuo. Uno, dos, tres o abalorio. Sacamos y sacamos. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, saltando un punto, tejiendo dos puntos altos, uno y dos, y haciendo uno de nuestros racimos. ¿Okay? Entonces continúen repitiendo eso. Saltan un punto, dos puntos altos y un punto abalorio o un racimo oblicuo. ¿Okay? Y yo los veo antes de que terminen. Ya que hicimos nuestra última bolita, nos van a quedar 3 puntos. 1, 2 y 3, el de la orilla. Entonces vamos a saltar el punto siguiente. Saltamos este y en el penúltimo y en el último hacemos un punto alto, como en el principio. Así. Y ahora damos vuelta al tejido y vamos a hacer en total ahora 9 vueltas de puntos medios altos. 9, ¿ok? Entonces un punto medio alto en cada punto, hagan esas 9 vueltas y yo los vuelvo a ver. Y ya que hicieron sus 9 vueltas de puntos medios altos, se va viendo así nuestro tejido. Así que vamos a hacer lo que sigue. Yo terminé aquí. Así que damos la vuelta. Y subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Hacemos nuestro punto de orilla, que es un punto alto. Luego hacemos otro punto alto. Una bolita que hacemos haciendo un punto alto. Y con las tres lazadas. Una, dos, tres. Sacamos seis. Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer son... Bueno, saltar un punto primero, saltamos este y vamos a tejer 4 puntos altos en los siguientes 4 puntos. 1, 2 3 4. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto una bolita o abalorio. Entonces hacemos nuestro punto alto,
para ahí hacer el abalorio. Ahí está. Y vamos a repetir esto. Es decir, saltamos un punto, hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Y un abalorio. Haciendo un punto alto. Y ahí nuestro racimo. Uno, dos y tres. ¿Ok? Entonces sigan repitiendo esto. Saltar un punto, cuatro puntos altos. Y en el siguiente punto hacemos una bolita, un abalorio. Háganlo así hasta el final y yo ahí los veo. En el final de la vuelta, después del abalorio, saltamos uno y tejemos nuestros dos puntos altos de la orilla. Y ya está. Damos vuelta al tejido. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer otra vez puntos medios altos. Esta vez vamos a hacer 11 vueltas de puntos medios altos. Entonces, tejan esas 11 vueltas y yo los vuelvo a ver. Bueno, pues ya tejimos las 11 vueltas de puntos medios altos. Con esto terminamos ya la espalda. Nuestra espalda termina recta. Ahora, antes de rematar, vamos a cortar nuestra hebra dejando una hebra larga de más o menos 35 centímetros mejor, de largo, porque esta hebra nos va a servir para coser los hombros. Entonces, corten ahí su hilo. Y ahora sí lo vamos a pasar por la argollita que tenemos en el gancho. Pasamos, jalamos para hacer un nudo y ya está nuestra espalda. Lo que van a hacer ahora es tejer su frente. Van a tejer todo igual. Bueno, voy a ponerlo por el lado del derecho. Este es nuestro lado del derecho. Van a tejer su frente exactamente igual, por favor, hasta que lleguen a la última vuelta donde pusieron sus abalorios, sus bolitas. Tejan entonces todo igual y yo los veo hasta aquí, ¿ok? Tejan incluso esa vuelta, yo ahí los veo. Bueno, pues si ya tejieron su frente y llegaron a la vuelta que les decía, que era esta, donde tenemos nuestros abalorios y cuatro puntos altos entre cada uno, entonces les voy a dejar otra tarea. Quiero que por favor den vuelta al tejido, suban con una cadena y tejan por favor tres vueltas de puntos medios altos. Una, dos y tres. ¿Ok? Entonces tejan esas tres vueltas de puntos medios altos y yo los vuelvo a ver para ahora sí decirles cómo vamos a hacer el escote. Una vez que ya tejieron las tres vueltas de puntos medios altos, terminaron aquí. Su tejido está por el lado del revés, lo sabemos porque se ve esta hebrita aquí, y entonces vamos a marcar el espacio del escote. Ponemos nuestro tejido al derecho y con unos imperdibles o unos hilitos o unos marcadores, con lo que ustedes quieran, vamos a centrar 13 centímetros y medio. En mi caso son 20 puntos, de aquí a aquí tengo 20 puntos y por lo tanto me quedaron para este hombro 23 puntos y para este hombro 23 puntos. Entonces, marquen esos 13 centímetros y medio o 20 puntos si están tejiendo exactamente igual que yo y vamos a comenzar con la siguiente vuelta. Ya subí con una cadena y vamos a tejer ahora 23 puntos medios altos. Entonces los tejemos. Si ustedes están haciendo la blusa de otro tamaño, bueno, tejan los puntos que tienen aquí en este hombro hasta que lleguen a la marca que pusieron. Una vez que terminamos de tejer esos puntos, en mi caso 23, entonces vamos a dar vuelta a nuestro tejido, ya no vamos a continuar. Damos vuelta y vamos a quitar un punto, así que sin hacer cadena, en este primer punto que tenemos aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, sin hacer cadena, metemos el gancho en ese punto, tomamos nuestra hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ahora sí,
vamos a hacer una cadena para subir. Y vamos a tejer desde este punto, el que sigue, puntos medios altos. Comenzamos con nuestro primer punto medio alto. Debemos de tener entonces un punto menos que en la vuelta anterior. Es decir, en este caso vamos a tejer ahora 22 puntos medios altos. Entonces vamos a tejerlos. Si ya terminaron sus puntos, entonces se ve así. Quitamos aquí un punto. Tenemos desde aquí hasta acá 22 puntos. Damos vuelta a nuestro tejido. Subimos con una cadena y ahora vamos a tejer desde el primer punto, desde este, vamos a tejer 21 puntos medios altos. Vamos a quitar otro. Entonces deténganse uno antes de terminar o a los 21 puntos. Entonces, aquí tengo ya 21 puntos. Sobre este punto, que es el último, ya no voy a tejer. Hasta aquí voy a dejar mi vuelta. Entonces, ahí dejamos la vuelta, giramos nuestro tejido y vamos a quitar otro punto. Entonces, sin hacer cadena, hacemos otra vez un punto deslizado en este primer punto. Pasamos nuestro gancho, pasamos y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ya quitamos otro punto, vamos a hacer una cadena para subir y comenzamos ahora a tejer desde este punto y vamos a tejer en total ahora 20 puntos medios altos, que son los puntos que nos quedan. Entonces tejemos esos 20 puntos medios altos. Ya quitamos entonces 3 puntos para formar nuestro escote, ahora tenemos 20 puntos en total. Vamos a seguir trabajando con esos 20 puntos que nos quedaron y vamos a tejer 4 vueltas en total de puntos medios altos. 4 vueltas, ¿ok? Un punto medio alto en cada punto y yo ahora los vuelvo a ver. Tengan mucho cuidado con ese último punto. Este es el último punto y aquí está la cadena y el punto deslizado que hicieron. Entonces, no tejan de más, tengan mucho cuidado ahí. Y ya que tienen su cuarta vuelta terminada, a mí me falta un punto, entonces vamos a rematar. Hay que dejar también, igual que en la espalda dejamos, una hebra larga para después coser con ella. Y la pasamos por la argolla que nos quedó. Y ya está nuestro primer hombro. Fijaremos ahora nuestro hilo para tejer el segundo hombro. Aquí está nuestro imperdible, quiere decir que vamos a comenzar a tejer aquí, en este siguiente punto. Metemos ahí nuestro gancho, tomamos nuestra hebra dejando una pequeñita hebra aquí y hacemos una lazada así. Y ahora tejemos una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Jalamos la hebra pequeñita que dejamos para ajustar bien el punto y en ese mismo punto vamos a tejer un punto medio alto, ahí donde fijamos nuestro hilo. Tengan cuidado de esta hebra que dejaron, llevarla por arriba para que quede escondida entre el tejido. Miren, aquí está esa hebrita. Entonces yo doy la lazada y tejo mi punto. Y esta quedó entre el tejido y debe de ir quedando así a lo largo de los puntos. Entonces, igual que en el otro hombro, vamos a tejer 23 puntos medios altos. Llevamos uno, ahí va nuestra hebra por arriba, dos, tres y seguimos así hasta 23. Tenemos nuestros 23 puntos medios altos, entonces damos vuelta al tejido y como en el otro lado vamos a quitar un punto. Entonces subimos con una cadena y ahora tejemos 22 puntos medios altos. Estoy haciendo mi punto número 22. Aquí está. Entonces dejo uno sin tejer, damos la vuelta.
tenemos que quitar otro punto. Así que sin hacer cadena, hacemos nuestro punto deslizado, subimos con una cadena y tejemos en nuestro siguiente punto, que será este, y hacemos ahora 21 puntos medios altos. Terminamos con nuestros 21 puntos medios altos, damos vuelta al tejido, subimos con una cadena y ahora vamos a quitar otro, el que nos falta. Vamos a tejer 20 puntos medios altos. Este es el punto número 19, me falta el 20, que será en este punto, porque voy a dejar este sin tejer en él. Entonces, ahí están mis 20 puntos, damos vuelta al tejido, subimos con una cadena y ahora hacemos las 4 vueltas que nos faltan de puntos medios altos sobre estos 20 puntos. Entonces, téjanlas y yo los vuelvo a ver. Y una vez que hicimos esa cuarta vuelta de puntos medios altos, ya podemos cortar nuestro hilo porque vamos a rematar. Ahora no hace falta que dejen su hebra larga porque esta hebra no la vamos a usar para coser. Entonces, corten la pequeña y esta después con nuestra aguja capotera o estambrera hay que perderla entre los puntos. Entonces, ya está nuestro escote y nuestros hombros. Como ahora vamos a coser los hombros y los costados para poder tejer las mangas y el cuello, entonces les voy a pedir que pierdan esta hebra que nos quedó pequeña aquí y la hebra que teníamos en el principio, ¿se acuerdan? La que dejamos al hacer el nudo deslizado. Entonces, déjenme nada más las hebras que vamos a utilizar para coser y las otras las escondemos. Simplemente las pasamos por entre los puntos. No importa el orden, lo importante es que queden metidas entre el tejido, ¿ok? Entonces, pásenlas por entre los puntos y yo ahora los vuelvo a ver. Para coser los hombros y los costados, vamos a poner nuestro tejido de manera que nos quede el lado del revés hacia afuera. Aquí está y aquí está la otra parte, el frente. Entonces tenemos los lados del revés hacia afuera, enhebramos nuestra aguja con una de las hebras que dejamos al rematar de las hebras largas y vamos a coser. Para coser hay muchas maneras y cada quien tiene su propio estilo. Yo aquí solamente voy a dar una sugerencia con la que a mí me gusta más. Entonces vamos a pasar, aquí está mi hilo. Lo vamos a pasar al punto de enfrente, tomando dos hebras, las de la V. Y ahora vamos a ir al punto de enfrente en la vuelta siguiente, que será este. Vean, ahí de adentro hacia afuera, saco mi aguja y ahora regreso al punto de enfrente, tomando siempre las dos hebras de la V. Aquí está. Paso. Otra vez vuelvo al punto de enfrente tomando las dos hebras y al de enfrente, ahí está, tomando dos hebras y vamos a continuar así, es muy fácil. Ya llegué al último punto, aquí va mi hilo, entonces voy a tomar este y ahora vamos a rematar, entonces podemos dar otra pasada ahí mismo, pasamos por el aro y jalamos para hacer un nudo. Pueden hacer otro nudo si quieren, si sienten que no quedó bien seguro. Y esta hebra ahora la pasamos entre los puntos para perderla. Y luego cortar el pequeño sobrante. Por favor, hagan lo mismo con el otro hombro, cósanlo igual. Vamos a coser ahora los costados.
Dejaremos 19 centímetros. Aquí tenemos el hombro. Aquí está nuestro escote. Entonces, del hombro hacia abajo, vamos a medir 19 centímetros para dejar ese espacio para nuestras mangas. Y vamos a coser el resto. Yo aquí puse una marca y en mi caso esos 19 centímetros resultaron. Aquí está mi penúltima vuelta donde puse abalorios y la siguiente que fue de puntos medios altos, ahí son mis 19 centímetros. Entonces pueden poner una marca si para ustedes es más fácil. Y ahora vamos a acomodar nuestro tejido. Vamos a acomodar ahora el tejido de manera que nos quede el lado del derecho hacia afuera. Aquí está mi lado del derecho y aquí también. A mí me gusta más cómo queda esta costura haciéndola por el derecho, pero si alguien la quiere hacer por el revés, adelante. Yo enhebré mi aguja, pasé mi hilo por este primer punto que tenemos ahí, por la esquinita, y ahora voy a pasar mi aguja entre los dos hilos de mi hebra para poderla asegurar y que no vaya a salirse si se jala o algo. Entonces ahí está. Y ahora vamos a empalmar muy bien nuestro tejido. Acomódense. Fíjense que las filas con bolitas queden bien empalmadas, que sus vueltas de puntos medios altos queden bien empalmados. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en los hombros. Entonces pasamos nuestro hilo hacia el otro lado y vamos a ir en zigzag uniendo nuestras vueltas. Entonces ahora la voy a meter por el punto de enfrente aquí y ahora voy hacia enfrente. Revisen cada tanto que su dibujo tenga continuidad, que no vaya a irse desfasando el tejido porque a veces suele pasar. Y ya vamos a terminar de coser y está todo chueco. Entonces, revisen. Ahora voy a pasar a este. Aquí no son tan claras las puntadas, obviamente, porque lo que tenemos son los puntos altos que hicimos en las orillas, las cadenas para subir. Entonces no es del todo claro, no importa. Ustedes traten de que sus puntadas vayan siendo todas del mismo tamaño y de que su dibujo, como les decía, no esté chueco. Y así vamos. Aquí voy a revisar que esté bien. Pues ahí. Entonces paso por aquí. Y ahora voy hacia enfrente. ¿Ok? Entonces sigan cosiendo, yo los veo más adelante. Pueden también acomodar así su tejido y así es más gráfico que van uniendo bien sus vueltas. Acuérdense de no jalar para que no se deforme tampoco el tejido. Entonces voy a terminarla. Sí, y ahora voy a pasar la aguja hacia atrás porque sí tengo que rematar obviamente por el revés. Entonces pasamos la aguja. Sacamos. Y ahora vamos a hacer un nudito. Así. ¿Ok? Y esta hebra la perdemos entre los puntos. Lo mismo van a hacer entonces ahora con el otro lado.
Comenzaremos ahora a tejer el cuello. Tenemos nuestro tejido puesto del derecho y lo que estamos viendo es la espalda. Vamos a fijar nuestro hilo en la mitad de la espalda. En mi caso tengo entre hombro y hombro, contando desde aquí y hasta aquí, tengo 29 puntos. Entonces voy a empezar en el punto número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a fijar aquí mi hilo, pero ahora es muy importante que cambiemos a nuestro gancho del número 3 y medio, porque el cuello y las mangas los vamos a tejer con un gancho más pequeño. Entonces, ahí meto mi gancho, tomamos nuestro hilo y lo pasamos. Hacemos una cadena, jalamos esta hebra y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Cuando hacemos vueltas así, lo importante está en repartir muy bien los puntos a lo largo de la orilla donde los vamos a poner, que no queden puntos de más o que no queden puntos de menos para no deformar el tejido. Yo aquí lo que les pido es que se fijen que al final tengan un número par de puntos bajos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en ese mismo punto y tomando la hebra que dejamos, la hebra pequeñita, llevándola por arriba para irla perdiendo entre los puntos, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo no lleva lazada, simplemente tomamos nuestra hebra, la sacamos y sacamos las dos hebras que tenemos en el gancho. Vamos al siguiente punto. Metemos nuestro gancho, lazada, sacamos hebra, lazada y sacamos las dos. Vamos a continuar así, haciendo en esta parte, que es muy sencilla, un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos aquí. Váyannos contando. Ya terminé de tejer en esos puntos, aquí voy. Llegué al hombro, aquí está mi costura. Entonces ahora sí vamos a repartir nuestros puntos como mejor podamos, de manera que queden lo más equidistantes posible. Y si ustedes notan que el tejido se empieza a hacer así, es porque pusieron muchos puntos. Si ven que se empieza a jalar así, es que pusieron muy poquitos. Entonces, vamos a ver los espacios que tenemos. Yo aquí, por ejemplo, voy a hacer uno. Ahora voy a poner uno aquí. Esto es solo una sugerencia. Depende mucho también de la tensión a la que teja cada quien. Entonces, a lo mejor repartirlos así para alguien no resulta. No importa. Ustedes solo fíjense que su tejido sigue estando plano, que no se deforme. Voy a poner otro aquí. Y otro aquí. Aquí. Y si se fijan, ya voy a llegar a la parte delantera. Voy a poner otro aquí. No, mejor ese no. Me voy a brincar aquí. Y ya llegué a mis puntos de la parte de enfrente. Entonces voy a hacer ahora un punto bajo en cada punto. Otra vez ya se puso fácil. Ok, entonces sigan haciendo así todo su cuello hasta que lleguen a su punto de partida. Ya voy a terminar mi vuelta. Aquí voy tejiendo y aquí está mi último punto. Aquí tengo 71 y me van a quedar 72 en total. Yo les había dicho que no importa, que no les quede el mismo número de puntos que a mí, no pasa nada, mientras su tejido se vea parejo, sin deformarse, lo importante era que tuvieran un número par de puntos. Digamos que ustedes, el último punto es un número impar, no pasa nada, en ese último punto o en el punto anterior pongan dos puntos y con eso consiguen su número par, ¿ok? Como yo no estoy en ese caso, entonces solo voy a hacer aquí mi punto número 72, pero si no me hubiera quedado, bueno, pues ahí hago otro punto más.
y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto de nuestra vuelta, que es este de aquí. Vamos a unir nuestra vuelta, así que pasamos y pasamos. Y esa fue la primera vuelta de nuestro cuello. Miren, se nos puede enseñar para que vean que queda nuestro tejido, queda plano, ¿ok? Entonces, vamos ahora a la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, muy sencillo, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y vamos a comenzar desde el primer punto haciendo puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada punto. Entonces, desde este primer punto metemos nuestro gancho y hacemos un punto alto. Y vamos a seguir haciendo así, uno en cada punto. Cerciórense de que tengan los mismos puntos altos que en su primera vuelta tuvieron de puntos bajos y yo los veo al final de la vuelta. Termino ya esta vuelta, llevo 71 puntos, aquí hago el 72. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto alto de la vuelta, que es este. Ahí está. Subimos con una cadena y damos vuelta a nuestro tejido. Para esta tercera vuelta, lo que vamos a hacer son puntos en relieve, puntos altos en relieve tomados por delante y tomados por detrás. Esto es, en este primer punto que tenemos aquí, vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Vamos a dar una lazada y en lugar de meter nuestro gancho por aquí, lo vamos a meter por un lado del punto, lo pasamos hacia atrás y lo sacamos por el otro lado, empujando nuestro punto hacia adelante. Damos una lazada, sacamos nuestro hilo y ahora tejemos nuestro punto alto normal. Sacamos dos argollas y lazada, sacamos dos argollas. Ese fue un punto en relieve tomado por delante. El que sigue lo vamos a hacer por detrás. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante por un lado del punto. Lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Ahí está. Damos una lazada, sacamos hebra y ahora tejemos nuestro punto alto normal. Lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos dos argollas. Vamos a seguir repitiendo eso, haciendo uno tomado por delante y uno tomado por detrás, así hasta concluir nuestra vuelta. Entonces, sigan tejiendo. En el final de la vuelta nos queda el último punto para hacer como punto alto en relieve tomado por detrás. El penúltimo fue este tomado por delante, entonces este me queda para tomarlo por detrás. Ahí está y unimos con un punto deslizado en el primer punto de nuestra vuelta. Ahora, subimos con una cadena. Pero ahora no vamos a dar vuelta al tejido, así lo vamos a dejar, ¿ok? No den vuelta a su tejido. Y vamos a repetir esta tercera vuelta. Así que en el primer punto hacemos un punto alto en relieve tomado por delante. Recuerden, aquí está el punto, vamos a meter el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Y hacemos nuestro punto alto. Y en el segundo punto, que es este, que está por ahí escondido, vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás. Entonces, metan su gancho por un lado. Voy a abrir el tejido. Ahí está el punto. Meto el gancho por un lado, lo saco por el otro, lo regreso hacia atrás. Ahí está empujado otra vez el punto. Y hacemos nuestro punto alto en relieve tomado por detrás. Y continuamos igual, haciendo uno tomado por delante. Y uno tomado por detrás. Tengan mucho cuidado de ver que su gancho esté entrando bien, ahí, a un costado del punto.
Entonces repitan esto y yo los veo al final de la vuelta. A punto de terminar el cuello, me falta hacer un punto alto en relieve tomado por delante en el penúltimo, en el último uno por detrás. Yo, si se fijan, ya corté el hilo y un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Y pasamos esa hebra por el aro. Jalamos, hacemos un nudo y esta hebra solamente hay que perderla entre los puntos con nuestra aguja estambrera. Y nuestro cuello ya está listo, miren. Ahí está, ¿ven? Quedó perfecto. Entonces ahora vamos a hacer las mangas. Para las mangas vamos a trabajar igual que en el cuello, repartiendo primero puntos bajos en la primera vuelta. Y al igual que el cuello, recuerden que lo importante es que queden bien repartidos y que terminemos en un número par. Entonces, aquí está nuestra costura, aquí va. En el primer espacio que vean, ahí van a fijar su hilo. Hacen una cadena. Y en ese mismo espacio comenzamos con nuestro primer punto bajo. Siempre llevando el otro hilo este por arriba para perderlo entre los puntos. Continuamos entonces buscando los espacios y calculando que todos los puntos nos queden equidistantes, que no se deforme el tejido, ya saben, y vamos repartiendo nuestros puntos bajos. Voy a poner uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Entonces vamos a continuar así y yo los veo más adelante. Aquí llevo 46 puntos. Casi llegué a mi punto de partida. Mi tejido va quedando bien. Pero si yo ahí decido que como ya llegué casi al final y es un número par, quiero cerrar ahí, me va a quedar un hoyo que se va a ver muy feo. Entonces, en este último espacio que tengo aquí, este, voy a poner el punto número 47 y voy a agregar otro, el punto número 48 para lograr mi número par. Entonces, en ese mismo espacio hago otro punto. Y entonces ahora sí puedo hacer mi punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Así. Y queda mi manga. Déjenme se las enseño. Si se fijan, mi tejido se ve plano, ¿ok? Entonces quiere decir que este número de puntos funcionó bien. Me quedaron en total 48. Recuerden que si a ustedes les quedaron un poquito más o un poquito menos, no pasa nada mientras su tejido esté bien. Entonces vamos a la segunda vuelta. Para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a hacer puntos medios altos y también vamos a hacer unas disminuciones para cerrar un poquito nuestra manga. Entonces, comenzamos con dos puntos medios altos cerrados juntos. Desde este primer punto que tengo aquí. Dos puntos medios altos cerrados juntos se hace así. Hay que dar una lazada, metemos el gancho en nuestro primer punto, lazada y sacamos hebra. No vamos a terminar el punto, lo vamos a dejar ahí. Y ahora nos vamos al siguiente punto, pero primero damos nuestra lazada, metemos nuestro gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos cinco argollas en el gancho que vamos ahora a cerrar esos dos puntos juntos. Damos una lazada y pasamos por las cinco argollas que tenemos. Ahí hicimos una disminución y ahora vamos a trabajar seis puntos medios altos, igual que como hemos hecho en el resto de nuestra blusa. Perdón. Entonces, tejemos seis puntos medios altos, uno en cada punto. Ya que tienen esos seis puntos medios altos, entonces repetimos otra vez.
dos puntos medios altos cerrados juntos. Así que vamos al siguiente punto, lo comenzamos, lo dejamos ahí, lazada, comenzamos otro punto en el siguiente, lazada y sacamos las cinco argollas. Ya hicimos otra disminución y vamos a repetir ahora seis puntos medios altos, uno en cada punto. Vamos a seguir repitiendo así, seis puntos medios altos y luego una disminución de dos puntos medios altos cerrados juntos. Y otra vez, seis puntos medios altos en los siguientes seis puntos y una disminución de dos puntos medios altos cerrados juntos. Eso lo van a repetir hasta el final de la vuelta, ¿ok? Quiero decir también que si alguien quiere su manga más ancha, puede no hacer las disminuciones y simplemente tejer una vuelta de puntos medios altos. Eso también se puede. Yo lo que pasa es que quise cerrar un poco más la manga, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos repitiendo 6 puntos medios altos y 2 puntos medios altos cerrados juntos hasta el final. Hice 6 puntos medios altos aquí, me toca hacer una disminución, así que hago 2 puntos medios altos cerrados juntos y me quedan 6 puntos aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde voy a hacer mis últimos 6 puntos medios altos. ¿Pueden a ustedes quedarles o no esos 6? Porque si pusieron un número diferente al mío de puntos bajos en la primera vuelta, bueno, a lo mejor aquí les queda diferente. No importa, ustedes sigan disminuyendo en esa proporción de una disminución, 6 puntos, una disminución, 6 puntos, ¿ok? Entonces, voy a hacer esos últimos 6 puntos medios altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Si a ustedes les quedaron 3 o 5 o 4, no importa. Después de su última disminución, simplemente tejan puntos medios altos. A mí en total me quedaron 42 puntos. Sigo conservando mi número par de puntos. Acuérdense que lo necesitamos para hacer nuestra puntada siguiente. Si a ustedes no les quedó ese número par, entonces les voy a pedir que no hagan la última disminución, que deshagan esa disminución y que tejan sus puntos bajos como están, sin hacer esa disminución, ¿ok? En caso de que no hayan logrado un número par de puntos. Si terminaron y tienen su número par de puntos, dejen todo como está. Entonces, una vez que ya lo tienen, hago un punto deslizado en el primer punto y ya está. Entonces, ya terminamos esta vuelta de puntos medios altos, vamos a la siguiente vuelta. Para nuestra siguiente vuelta, subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Esta vuelta va a ser de puntos altos y ahora sí ya está fácil porque vamos a hacer un punto alto en cada punto comenzando desde este primero, ¿ok? Entonces, igual que en el cuello, una vuelta de puntos altos. Háganla y yo los vuelvo a ver. Ya que terminaron la vuelta, a mí me falta un punto aquí, mi punto número 42. Hacen su punto deslizado en el primer punto, suben con una cadena, dan vuelta al tejido y como en el cuello, hacemos un punto en relieve tomado por delante y un punto en relieve en el siguiente punto tomado por detrás, igual que en el cuello. Entonces vamos a hacer esta vuelta de puntos altos en relieve tomados uno por delante y uno por detrás. En el final de la vuelta terminamos con un punto en relieve tomado por detrás, hacemos nuestro punto deslizado, subimos con una cadena y para la última vuelta no damos vuelta al tejido, lo dejamos así igual que en el cuello
y repetimos esta vuelta que acabamos de hacer, la número 4, la repetimos en la 5. Entonces, un punto alto en relieve tomado por delante y uno por detrás. Déjanla para terminar nuestra manga. Al terminar, unen con un punto deslizado en su primer punto. Yo ya corté el hilo también. Así que hacemos el nudo, escondemos la hebra y tejemos exactamente igual nuestra segunda manga. Miren, se ve así. Perfecta, ¿ok? Entonces vamos a tejer la segunda manga. Ahora vamos a la parte de abajo de nuestra blusa. Vamos a darle el mismo terminado que hicimos con el cuello y las mangas. Así que escojamos un punto más o menos a la mitad. Aquí está la parte de abajo de mi blusa, en la espalda. Esta es la parte de la espalda. Entonces yo voy a tomar más o menos aquí, este punto. Es un punto que está en la mitad, ¿ok? Ahí fijamos nuestro hilo, seguimos tejiendo con nuestro gancho del 3,5. Fijamos con una cadena, jalamos y esta primera vuelta no la vamos a hacer ni de puntos bajos ni de puntos medios altos, vamos directamente a hacerla con puntos altos, así que desde ese punto hacemos un punto alto. Estamos tejiendo en nuestra cadena de inicio, ¿ven? Ahí se ven los eslabones. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto. Miren, aquí viene el siguiente. De hecho, ahí se ve el punto medio alto. Entonces hacemos otro punto alto. Aquí igual. Vamos en cada una de las cadenas que teníamos. Al empezar, vamos a hacer un punto alto. Cuando lleguen a la costura, seguimos igual. Buscamos nuestras cadenas. Aquí hay una que está muy visible. Y aquí hay otra pequeñita. Entonces ahí metemos el gancho y hacemos otro punto alto. Y así seguimos. Recuerden de llevar la cuenta de los puntos. Necesitamos al final un número par. Hasta aquí tengo 132 puntos. Me quedan dos puntos más o dos cadenas más donde tejer. Esta, aquí se ve el punto, y esta, aquí se ve el punto. En teoría me tuvieron que haber quedado 132 puntos en total, pero a veces en la práctica las cosas no resultan así. No se preocupen si eso pasa. Miren, 133 y 134 me están resultando. A veces cuando cosemos, y es normal, al momento de coser y jalar la hebra, generamos un espacio. Entonces tenemos que poner ahí otro punto porque si no nos va a quedar un hoyo. Aquí, por ejemplo, a mí, este punto que yo puse aquí, lo agregué porque si no me hubieran quedado súper separados estos dos puntos, ¿sí? Me hubiera quedado un hoyo. Entonces tuve que agregar otro punto. Por eso es que sumé más. En el otro lado pasó lo mismo. Entonces, no se preocupen si salen dos puntos más o un punto más. Lo importante es que terminen con un número par. Ahora, si llegaron aquí y no tienen un número par, recuerden que solo en ese mismo último punto, allí ponen otro punto alto. No pasa nada. Recuerden que esta es una blusa muy fácil. Y podemos acomodar y arreglar fácilmente las cosas. Hacemos nuestro punto deslizado en el primer punto alto y con eso terminamos la vuelta. Subimos ahora con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
Comenzamos ahora nuestra vuelta de puntos altos en relieve, tomados uno por delante y uno por detrás. Y continuamos así toda nuestra vuelta. Por fin terminamos nuestra vuelta, nos falta solamente el último punto, que nos toca tomarlo por detrás. Y ahora, como ya saben, porque ya lo hicieron en las mangas y el cuello, vamos a tener que repetir esta vuelta sin dar vuelta al tejido. Entonces, solo subimos con una cadena y repetimos esta vuelta que acabamos de hacer. Yo la voy a repetir solamente una vez más para que me quede igual que las mangas y el cuello. Pero si ustedes quisieran esta especie de resorte más ancho aquí en la parte de abajo, simplemente continúen repitiéndola. Solo recuerden de no dar vuelta a su tejido, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a terminar ya con nuestro resorte de la parte de abajo para poder terminar la blusa. Pues ya está lista nuestra blusa. Yo por aquí rematé y escondí el hilo. Escondan todos esos hilos con su aguja estambrera que les hayan quedado. Y ya terminamos. ¿Ven qué fácil y rápido fue? Prueben tejerla con diferentes gruesos de hilo, con diferentes tamaños de gancho, intercalar otras puntadas. Es un patrón muy básico y sencillo. Espero que les haya sido útil este tutorial. Suscríbanse a nuestro canal para más videos de tejido a crochet y de dos agujas. Denle like y compartan este video con sus amigas y amigos tejedores. Les doy las gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.